Gracias al Señor por este día tan maravilloso que Él te ha dado.
tu vida misma, estés en la situación que estés. Dale la gracia porque Él hoy te quiere bendecir. Dale gracia por tu familia, por tu matrimonio, por tu noviazgo, por tu estudio, por tu trabajo. Hasta incluso dale gracias a Él porque no tienes algún trabajo. Porque Él sabe que tú estás necesitando y Él tiene algo perfecto, enorme para ti. Hoy, Señor Jesús, te damos gracias porque estamos una vez más aquí reunidos delante de tu santa presencia, Señor. A través de este audio, a través del Facebook, a través del Instagram, Señor. Hoy te pedimos, Señor, una vez más, una unción de tu poder. Derrama, Señor, en este momento, tu unción en este lugar. Y que hoy podamos sentir, Señor, tu presencia manifestándose sobre cada una de nuestras vidas, sobre nuestros proyectos, sobre nuestros sueños, sobre nuestros anhelos, sobre nuestras enfermedades, sobre nuestros problemas, sobre nuestra familia, Señor. Te entregamos todo hoy en esta mañana. Te entregamos todo lo que sabemos y también lo que no sabemos, Señor. Porque sabemos que solo de ti más bien, viene todo. Este incluso solo eres tú, Señor, aquel que puede sacarnos todo también. Por eso hoy te entregamos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Ven a caminar con nosotros hoy, Señor. Te entregamos nuestras vidas, nuestro pasado y nuestro hoy, Señor. No te quiero entregar mi futuro, Señor, porque sé que mi futuro está muy bien cuidado en tus manos. Por eso te entrego mi pasado, Señor, para que tú puedas sanarlo. Te entrego mi presente del día de hoy, Señor, para que tú sigas sanando alguna parte de mi vida que tiene que ser sanado, Señor. Tú eres santo, por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Este momento es tuyo, mi Señor. Este momento es tuyo y de nadie más. Este momento es tuyo. Este momento es tuyo. Tómalo desde lo más hondo de mi corazón. ¿Quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. Te alabamos y te bendecimos, amado Dios. Señor, tú que eres luz y salvación, si estás tú, Señor, ¿por qué habremos de temer?
Si en ti se apoya nuestra vida, si tú eres nuestro baluarte, ¿quién nos hará temblar, Señor? Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Te damos gracias, Señor, por cuidar de todos tus hijos, de los más pequeños, de aquellos que con fe se abandonan en ti. Hoy deseamos renovar, Señor, las ganas de permanecer en tu casa y junto con el salmista te pedimos esto que queremos: vivir en tu casa todos los días de nuestra vida para gozar de tu dulzura, Señor, y contemplar tu templo. Hoy te nos ofreces completamente, Señor, como todos los días de nuestra vida. Que nuestro corazón, nuestra alma, te pueda gozar por sobre todo y ante todo, como su única dulzura. Saturados y asqueados, Señor, de tantas insatisfacciones, comprobando lo dulce que es tu amor, te volvemos a pedir piedad y misericordia en este momento, porque todos los días de nuestra vida queremos gozar de tu dulzura, Señor. Esa dulzura que enamora, que hace brillar los ojos, que vuelve creativo al corazón, que lo pone en camino. Bendito y alabado sea, Señor, porque tú gozas de cada uno de tus hijos. Dulzura son tus pequeños, la obra de tus manos. Cada uno de tus hijos, de tu familia, amado Dios, es tu gran dulzura y te deleitas en cada uno de nosotros. Haz que esta dulzura, Señor, sea perfecta, que los corazones te corresponden. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por atraernos hacia ti, por rescatarnos, por levantarnos, por preparar este momento para cada uno de nosotros, Señor. Hoy traemos también a tu presencia a todos aquellos que quisiéramos que también experimenten tu amor y gocen de tu dulzura. A ellos le decimos que sigan esperando en ti, que sigan confiando en ti, que sean fuertes, que tengan valor, que dejen todo en tus manos. Estamos seguros de que tú realizarás tu obra de amor, Señor, en cada uno de tus pequeños. Y esa gracia también te pedimos para cada uno de nosotros. Esperar en ti, ser fuerte y tener valor. Te amo, Señor, mi fortaleza,
mi roca, mi baluarte, mi libertador. Sos la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi salvador. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó y clamé por ti. Según San Mateo, capítulo 9, versículo 27 en adelante. Cuando Jesús se fue, lo siguieron dos ciegos, gritando: ten piedad de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó: ¿creen que yo puedo hacer lo que me piden? Ellos les respondieron: sí, Señor. Jesús les tocó los ojos diciendo: que suceda como ustedes han creído. Y se les abrieron sus ojos. Entonces Jesús los conminó: cuidado, que nadie lo sepa. Pero ellos, apenas salieron, difundieron su fama por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ciegos a Jesús gritándole: ten piedad de nosotros, hijo de David. El Evangelio de Mateo, que la fe, este don de Dios, de creer en Él, de abandonarnos en Él, de dejar
dejarlo obrar a Él es determinante en la vida del creyente. Si bien se trata de una sanación física, de dos ciegos que recobran la vista, nos damos cuenta de que son dos ciegos con mucha fe, que están vivos espiritualmente. El Señor, al llegar a la casa, recibe la visita de estos ciegos y les pregunta. Evidentemente ellos estaban insistiendo en que el Señor haga un milagro y persisten en su objetivo y creen en el fondo de su corazón de que este Jesús, hijo de David, puede hacer algo por ellos. Hace unos días escuchábamos en el Evangelio que del tronco de Jesé, padre de David, brotará un retoño. Era una profecía que se refería a Jesús. De este retoño saldrán cosas nuevas. Este retoño, es decir, el Mesías, estará lleno del Espíritu Santo. Entonces, estos ciegos son hombres de fe. Creen en las palabras de las Sagradas Escrituras. Por eso le dicen la palabra clave: ten piedad de nosotros, hijo de David. Jesús, después de interpelarlos, creen que yo puedo hacer lo que me piden. Ellos, sin dudar, le dicen: sí, Señor. Jesús les tocó los ojos diciendo: que suceda como ustedes han creído. Y se les abrieron los ojos. Al mismo momento en que pedimos una gracia, como también nos enseña la palabra, hemos de dar gracias al mismo tiempo en que brota una súplica del corazón del creyente. Tiene que estar ligada una acción de gracias, porque Dios lo hará. Siempre de que se trate de un bien para nosotros, el Señor lo hará. Mateo, hoy en su Evangelio, nos enseña de que el Señor está dispuesto a hacer cualquier cosa por nosotros si en nuestro corazón hay fe. Tener fe es ya celebrar lo que queremos, lo que esperamos, que así será. Y el Señor les ordenó, después de obrar este milagro en ellos, que tengan cuidado y que nadie lo sepa. Tiene una característica el Evangelio de Mateo, que después de varias sanaciones y obras que va realizando el Señor, deben mantenerse en silencio hasta el gran momento de la cruz, en que todas las naciones y pueblos habrán de reconocerlo a Jesús como su verdadero Dios. Habrán de aparecer todos los que han recibido una gracia y serán testigos privilegiados de Jesucristo. En silencio el Señor obra, opera. Pero estos hombres no se pudieron callar, cuenta el Evangelio, sino que apenas salieron de ahí, difundieron su fama por toda aquella región. Enamorados de Dios, agradecidos con el Altísimo, van y cuentan a cuantos se le cruzan por el camino lo que Dios había hecho en ellos. Por
lado tenemos a aquellos fariseos ciegos de profesión y que confirman su ceguera cuando ven los milagros que obra Jesucristo y ellos permanecen ciegos, cerrados, duros de corazón. Por eso, camino que esté cerrado, si tenés fe, se abrirá. Cualquier situación que esté encadenada, si tenés fe, el Señor realizará una liberación. Cualquier circunstancia o tiniebla se podrá superar y disipar si hay fe. Y eso, en este momento, la palabra nos lo confirma. Por la fe, estos dos ciegos recobran la vista. Fueron humildes, pidieron piedad al Señor, perseveraron, insistieron. Como dice el Salmo, fueron fuertes, tuvieron valor, esperaron en Dios y recibieron la gracia. Eso que parece imposible para vos, o que te lleva a la tentación de resignarte ante ese problema o situación, hoy se tiene que activar, se tiene que liberar y buscar a Jesús de una forma insistente, hasta violenta si se quiere. Y la fe tiene que hacernos alcanzar esa bendición. Y el Señor está ahí. Y claro que el Señor nos quiere libres, nos quiere plenos. Está en nosotros esa decisión de buscarlo, de abrirle el corazón y de dejarlo obrar. Que el Señor nos ayude y que también nosotros podamos hacer una profesión de fe como estos ciegos. ¿Creen que yo puedo hacer lo que me piden? Sí, Señor, respondieron estos dos hombres. Tomar conciencia, ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Señor? Aquel que ha vencido la muerte en la cruz, aquel que ha resucitado, ese es nuestro Dios, aquel que nos sostiene, aquel que nos da la vida y tantos otros signos de su poder y su amor que vivimos a diario. Creo en ti, Señor, sé que obrarás y realizarás maravillas en mi vida. Dilo al Señor desde lo profundo de tu corazón en este momento y entrégale esa sordera, esa ceguera, esa situación, por más difícil o imposible que sea. El Señor, con una simple mirada, una palabra, un toque, puede revertir esa situación en un abrir y cerrar de ojos. El Señor, a vos y a mí, nos pone a prueba y nos hace esta pregunta: ¿creen que yo puedo hacer lo que me piden? Señor y mi Dios.
Jesús, te presentamos la vida de Miriam, que te pide por la salud de María Concepción, Fermín, María Luisa, Esther, Estela. Sari te pide por su vida. Elisa renueva su fe en ti, Señor. Miriam también te pide por la salud de su familia. Aida te pide por la salud de Raúl, Andrea, René, Joel. Aida te pide también por todos sus seres queridos. Gloria te pide por la salud de su hermano César, por su mamá, por el mundo entero, por la paz, por la salud de todos sus hermanos. Matilde pide por su salud física y espiritual y por sus hijos Conrado y Kiara. Susana te pide por su salud, la de su familia, por la recuperación de todos los enfermos, por todo nuestro país, por una mejor atención a la población por parte de las autoridades del gobierno, por la salud de Fede, por la salud de Silvia y su mamá, por Mabel y sus intenciones, por el caso judicial de Luis, su salud, por Magnífica y su ministerio, por Liz, su mamá Teresa, por Marisa y sus intenciones, por Mirta, por toda su familia, por su mamá, por el viaje que realizará, por su comunidad, por Rosana, que tiene cáncer, por la salud de Elizabeth, por su recuperación, por el caso judicial de Ramiro, por la salud física y espiritual de Silencio, por Amanda, por toda esta comunidad, Señor, que hoy eleva su clamor, que hoy con fe se manifiesta, amado Señor, y te busca a ti, solo a ti, amado Señor. Como aquellos ciegos que van detrás de ti, Señor, en busca de una gracia, de una bendición, también nosotros con fe nos dirigimos hacia ti, Señor, abrazando a esa multitud de hermanos, a todos esos corazones y a esos rostros, Señor, que tú los conoces a cada uno por su nombre. Te lo presentamos. Así como Marta y María, Señor, te han expresado su dolor, esa noticia sobre la muerte de su hermano Lázaro, hoy también nosotros, Señor, intercedemos por Beatriz, por sus seres queridos, por toda la iglesia, por las familias, por la paz, por la buena convivencia. Te pedimos por la educación, Señor, por los jóvenes privados de su libertad, por los enfermos, por el consuelo de los familiares que han perdido a sus seres queridos con el COVID en este tiempo, amado Señor. Enjuga todas las lágrimas, Señor. Aumenta la esperanza del reencuentro un día en tu reino, en tu casa, amado Señor. Te presentamos, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, en este viernes de misericordia. ¿A cuántos no tienen un refugio? ¿A cuántos están desamparados? ¿A cuántos no tienen tierra, no tienen techo, no tienen qué comer? Viven un tiempo de opresión, de violencia, de injusticia, de incomprensión. Te pedimos fortaleza, Señor, por todos los creyentes, para que abracen con dignidad esa cruz que deben soportar, Señor, que no pierdan la alegría. Fortaleza a cada uno de tus hijos, Señor. Que tu Santo Espíritu, amado Señor, nos sostenga firmes también en tiempos de tribulación y cruz. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en este viernes especial. Caiga, Señor, nuevamente esa sangre preciosa sobre cada uno de nosotros. Cúbrenos, Señor. Sellamos nuestro corazón, todos nuestros sentidos, Señor. Todo lo que a ti te pertenece, todo nuestro entorno, nuestras comunidades,
nuestros hogares, toda pertenencia. A ti, Señor, te lo debemos. A ti te lo consagramos, amado Señor. Cuídanos, Señor. Y te suplicamos una vez más, Jesús de Nazaret, Hijo de David, que tengas compasión de cada uno de nosotros. En especial por quienes te piden por salud, por la paz y armonía en la familia, por quienes te piden por trabajo, por quienes hoy te piden, Señor, para que desates a aquellos que están encadenados, para que abras los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, desates la lengua de los mudos, Señor. Que todos te comiencen a glorificar, Señor, como aquellos dos hombres tocados por ti, Señor. Comencemos a difundir tu fama, tu nombre, acrecentemos, que llegue a todos tus pequeños, Señor, que nadie quede sin conocerte. Desde las pequeñas cosas que hagamos, Señor, en el oficio que nos toque, en la responsabilidad o misión que tengamos, que te alabemos, te glorifiquemos, que seamos agradecidos, Señor, por tu amor, por tu presencia incondicional que nos acompaña siempre. Y demos testimonio, Señor, de ti. Que a todos alcance tu amor, Señor. Enciende nuestra vida, nuestro corazón. Haz que seamos como esas saetas, como dice el Salmo, en tus manos, en manos de un guerrero. Saetas, flechas de amor que incendien vidas y corazones, Señor. Donde nos vayamos hoy, Señor, con quien nos encontremos, o nos escribamos o hablemos en este día, que algo de ti podamos transmitir, Señor, algo de lo que tú nos has dado. Abrázanos, Señor, acurrúcanos en ti, Señor. Queremos sentir ese amor que renueva, queremos gozar de tu presencia, deleitarnos en ti, Señor. Que todos los corazones experimenten esa auténtica alegría, ese auténtico gozo que viene de ti, Señor. Esa paz que solamente tú la puedes dar. Devuelve la alegría, Señor, a todos los corazones, especialmente a aquellos que se han olvidado de sonreír, aquellos que hace tiempo, Señor, no se alegran por nada, se quejan por todo. Toca, Señor, cada vida, cada mente, cada corazón. Para ti nada es imposible. Creemos, Señor, por eso a ti nos dirigimos, en ti confiamos. Bendito, alabado y adorado seas por siempre, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Reina de los cielos, medianera de todas las gracias, el Señor se sirva de ti, siempre Virgen Santísima, para responder a los pedidos de todos tus hijos que hoy te piden un milagro, una sanación, una gracia especial. Como en las bodas de Caná, Virgen Santísima, arranca del cielo. Suplícale a tu Hijo Jesús que atienda las necesidades de sus hermanos, las necesidades de tus hijos, oh Reina de nuestra vida. Dios te salve, María,
llenar de gracia, Señor, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Calpe, ruega por nosotros. San Miguel, San Pablo, San Benito, rueguen por nosotros. Ángel de la Guarda, dulce su compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María. Amén. Dios mediante, el 8 de diciembre estaremos estrenando el primer episodio de Noche de Milagros. Preparemos el corazón para este momento de gracia que el Señor nos quiere hacer vivir. Sigamos compartiendo este momento de oración y sigamos alabando a Dios en todo momento y circunstancia. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Como la flor en el jardín que a Dios enamoró.